Bueno, chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Play, no sé qué. Tranquilo, que sé que se está escuchando a mucha gente hablando, pero ahora se silencia, o sea, tranquilidad, ¿vale? Solamente es cuando estamos en el avión, ahora saltamos y ya se callan. Es que todavía no sé cómo hacer... ¡Hola, hola, hola! ¿No se está tirando gente ahí, macho? Me voy a tirar yo también, ¿sabes? Pues nada, chicos, estamos aquí en este maravilloso juego que todavía no me sé el nombre. Y creo que ya sé cómo hacer para que... para que no se pete el juego y se vea bien, ¿vale? O sea, creo que ya lo he averiguado. Si veis que todavía se peta, pues será que no lo he averiguado todavía. Pero creo que ya sí. Vale, ya hay un pueblecito, pero creo que me voy a ir a esas casitas de ahí. Me inspiran más confianza. Y nada, pues eso. Tampoco sé cómo silenciar a la gente al principio, así que toda la información que me podáis dar me la dais, porque sinceramente no entiendo nada de este juego. Hay un tío que está cayendo 27 años antes que yo en ese pueblecito, y eso es algo que me cabrea muchísimo, porque va a... Vale, en la casa que entré él, yo entro en la otra. Y seguro que tengo más suerte que él. Hoy me siento con suerte. Vale, me parece un dinosaurio desde aquí arriba siempre. Vale, va a entrar en la casita esa. Ok. Me parece... Como tengo un arma... Como... Madre mía, tío, que bajo más lento que una tortuga. ¡Tío! ¿Qué pasa? Vale, ahora. Chicos. ¡No! ¡No, por favor! Tío. No, no me hagas eso, tío. ¡Qué mala educación, de verdad! Qué mala educación hay que tener, tío, de verdad, para matarme. Nada más empezar. Bueno, pues vamos a por otra y ya está, ¿sabes? No pasa nada. Mala suerte tengo, tío. Bueno, chicos, ya estamos aquí. Está lloviendo, cosa que creo que no mola mucho porque... yo qué sé. En fin, vale, venimos por aquí. Creo que nos vamos a tirar en Pochinki, ¿eh? Pochinski, o como se diga. Madre mía, tío, qué pesa la gente hablando. ¿Cómo se silencia, tío? No tengo ni idea de cómo silenciar, chicos. Vale, lo dicho, vamos a tirarnos en Pochinki o Pochinski, o en un pueblecito de al lado. Sí, en un pueblecito de estos de aquí al lado antes de llegar. Creo que es lo más acertado, porque el Pochinki se va a tirar a todo el mundo, ¿sabes? Así que a ver, ¿dónde está Pochinski? Está por ahí delante, se supone. Yo me voy a tirar... ¡Ya! Vale, Pochinski, ¿qué es lo que es? No, creo que Pochinski es eso, de ahí. Entonces yo... madre mía, que está petándose esto. Me voy a tirar en una de las casitas estas, ¿sabes? Que son como granjitas que hay al lado de Pochinski. No, pero Pochinski no es eso, ¿no? ¿O sí? No tengo ni idea, ¿eh? Creo que sí, vamos. No, a Pochinski directo no. A las casitas. A las casitas de los alrededores, que ya os digo yo que va a dar más buena suerte. Vale, de momento creo que no tengo... Uf, todo el mundo aquí, ¿eh? Todo el mundo. Mirad la de paracaídas que hay, madre mía, de mi vida. Y pensar que de aquí solamente va a salir uno con vida. Tengo uno detrás, que creo que va a venir al mismo sitio que yo. Ay, ahí hasta una grúa, tío. Vale, vamos. Me voy a meter en una de las granjas estas. Uy, uy, uy. Tres personas aquí, ¿eh? Tres personas aquí, hermanos. Cae, Dani, cae, cae ya. Anda, cae ya, cae ya. Acá hay uno en el tejado. No sé exactamente cuál es su estrategia. Vale, esos dos se van para allá. Yo me voy a meter en esta casetilla. Corre, Dani, corre, corre. Quiero asegurarme de que se meten allí. Vale, sí, se meten allí. Vale, en esta caseta hay menos cosas que yo que sé. Chicos, no sé por dónde se entra. Vale, por aquí. Vamos. Vale. Cerramos la puerta, que está lloviendo y hace frío. Ok. A ver, ¿esto qué es? ¡Oh, una pipa! Ya está. Vale. Genial. Lo primero que vamos a hacer es coger la pipa y recargarla por si acaso entra alguien. Ya tener algo, vale. Otra pipita, vamos. Está. Abrimos la puerta, recargamos esto también. Pillamos la palanca, que nunca se sabe a quién le vamos a tener que meter un palancazo. Pillamos la camisa negra. No sé si esto te aumenta algo. Otra pipa, tío. ¿Cuántas pipas hay aquí? Lo he dicho, no sé si... Botas deportivas. No sé si las botas, la ropa y esto te tío, te hace más fuerte, ¿sabes? No tengo ni idea. Ah, que solamente puedo tener una pipa. Vale. Vamos al piso de arriba. En el de abajo me siento un poco raro. Vale, aquí más pipitas. ¡Uy, esta pipa me gusta más! ¡Qué guapa! ¡Wow, qué guapa, tío! Tienes así como del oeste. Vale. A ver si por aquí tenemos... ¿Esto qué es? Mochila. La mochila es importante. Creo que con esto podemos pillar... pero esta pipa es de las que dispara en plan... ¡Pum! ¡Ch-ch! ¡Pum! ¡Ch-ch! ¡No! ¡Oh! Ya está. UMP. Ya está, hermano. Encima tenemos una chaqueta que me viene perfecto porque está lloviendo. Además de pelito. Bueno, de pelito en realidad no es bueno, ¿no? Debería ser impermeable, pero bueno. Vale, chicos, cambiamos al ametrallador y vamos a por esa gente, ¿eh? No creo que tengan algo mejor que esto, la verdad. No creo que tengan algo mejor que esto, pero vamos, para nada. Vale. Cuidado. Vale, nadie... Nadie. Vale. Vale, chicos, tranquilo. Vale, ahí hay mucha gente. Voy a venirme por aquí mejor. ¿Aquí dentro se están disparando? ¡Madre mía, que se están disparando! Vale, tranquilo. Ponemos esto automático. Sinceramente,
Me va a estar esperando ahí fuera, así que voy a cerrar la puerta y voy a salir por... ¡Me cago en tu maldita vida, tío! ¡Que me ha reventado! ¡Pero, tío, si le he metido yo 20.000 tiros! ¿Os habéis dado cuenta que yo le he metido 20.000 tiros por detrás y a mí me ha hecho... Y ya está. Claro, porque él tenía cascos y cosas. Es que eso tiene mucho que ver. Bueno, chicos, vamos con la última partida a ver si esta nos sale un poquito mejor. Tío, este juego vicia, tío. Está guay, macho. Vamos a por otra, va. ¡Let's go, let's go! Pues nada, chicos, ya estamos aquí. Creo que... Madre mía, otra vez todo el mundo hablando, macho. Me cago en mi vida. Creo que lo que vamos a hacer ahora es saltar un poco más separado, o sea, un poco más apartado del programa, del poblado central. A ver, ahora mismo estamos yendo por aquí, no llevamos una dirección muy centrada. Vale, este pueblecito puede estar bien, este de aquí. Creo que voy a saltar ahí, ¿eh? Aunque claro, es que es muy grande en realidad. Vale, ya sé lo que voy a hacer. Voy a saltar aquí. Pero me voy a ir para el poblado que tengo justamente aquí abajo. O sea, no me voy a ir para el grande, me voy a ir para el poblado pequeñito, que hay aquí cinco. Madre mía, ha saltado aquí 27.000 personas. 27.000 personas. Me habéis dicho que hay un botón para bajar más rápido, pero sinceramente no tengo ni pajolera idea de cuál es. Vale, chicos, no es buena, no es buena idea irnos para acá. Vamos a irnos a esas. ¿Veis? O sea, esas dos casitas. Esas dos casitas son la clave, tío. Dime que no hay nadie que venga por estas dos casitas, por favor. Vale, sí, ese creo yo. Sí. Este va a venir a por las dos casitas, yo lo sé. Me cago en mi vida. Siempre hay alguien que va a ir al mismo sitio que tú. Vale, compañero mío, tú vas a por una casita y yo por otra, ¿vale? Vale, él se va para allá, él se va para allá. Pues entonces yo me quedo con estas dos casitas. Que seguro que aquí hay cosas muy interesantes. Vale, se va para allá. Dime que aquí no viene nadie. Vale, no viene nadie, ¿eh? Esto va a ser para mí enterito. Vamos, vamos, vamos. Venga, venga, venga. Nadie, ¿no? No, nadie, chicos. Nadie, nadie a mis alrededores. Ok, va, que comienza la fiesta. ¡Let's go! Abrimos la puerta. Tío, siempre está... ¡Madre mía! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué me he teletransportado aquí dentro? Madre mía, esto va con un poco de lag, la verdad. Vale, recogemos esto. Cargador rápido. No sé qué, no sé cuánto. Pillamos esto. Una hoz. Venga, a mí, aquí no va a haber... Aquí no va a haber una mierda. Así de claro, tío. Por favor, un arma, tío. Un arma. Que es que sin arma. Vale, uff. Uff, una AKM. No sé qué cojones de arma es esta, pero tiene pinta de doler mucho cuando dispara. Vale, pillamos la granada de humo. Pillamos las balitas. Y me gustaría ahora algo para. Espera, voy a recargar esto lo primero. Esto que dispara automático. Vale, también tiene el disparo automático y también tiene el disparo único. Vale, abrimos esto. Eso es. En el cuarto de baño, pues obviamente no hay nada. Vale. Avanza hacia la zona indicada. Uf, estamos muy separados de la zona indicada, ¿eh? Eso es malo, vamos a tener que movernos. Espérate, voy a coger la empuñadura esta. Y la puedo, o sea... No, modo automático. Y escúchame, ¿cómo le pongo...? Ah, no sé cómo se maneja esto. Espérate, que no sé cómo abrir el menú. Vale, aquí. Si hago así, ¿puedo ponerle la empuñadura a este arma? No, ¿verdad? Vale. ¿Y el cargador? Ah, no, esto es para pistola. Vale. Ok, bro, ok. Vale, chicos, vámonos de aquí. Vale, vamos a por esta otra casa. Y en cuanto pillemos lo que hay en esta casa, nos la aspiramos para el punto donde tenemos que ir. Porque es que estamos ahora mismo en un sitio que no deberíamos de estar. Porque estamos al ladito de la barrera. ¿Esto qué? Gafas de sol. Ah, vale. Estamos en la barrera donde está el límite del mapa, ¿sabes? ¿Esto qué? Porque no puedo. Ah, espacio insuficiente. Ostras, porque mal, ¿no? Ahora por aquí una mochilita. ¿Qué es esto? Abrir puerta, ah, vale. Abrimos la puerta. Nada que yo vea de interés. Vamos para arriba. Tío, no sé si deberíamos de irnos ya, ¿eh? No pone el tiempo ni nada, ¿eh? De cuánto falta para... una mochila. Vale. Esto era justo lo que necesitaba. Cargadores ampliados para pistola. Y ahora cuando bajemos, cogeremos. Vale, chicos, es el momento de quedarnos detrás del sillón. ¿Qué hago? ¿Salgo o no salgo, chicos? Salto por la ventana, es que no lo sé. ¡Y me mata! ¡Pero si lo he reventado! Yo estoy flipando, tío. Yo estoy flipando. Hoy no es mi día, chicos, en este juego. Pero si lo he reventado, si he empezado disparando yo. No lo entiendo, tío. He intentado saltar por la ventana, tío. Qué bueno. Pues nada, chicos, aquí lo vamos a dejar. Segundo vídeo del juego este que no sé cómo se llama todavía. Algún día me aprenderé el nombre. Y nada, pues hemos jugado tres partidillas, pero no hemos tenido suerte. Hoy no es nuestro día. Pues nada, chicos, espero que os haya gustado. Dejar un pedazo de like y un favorito si os ha molado. Seguidme por las redes sociales, que lo tenéis por abajo en la descripción. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.